Muy bien. Pues Listo. estoy listo con Falta el ustedes, digan. doctor. ¿Todo bien? ¿No? ¿Todo bien? Qué personalidad la de este muchacho, ¿no? Estar bueno. ¿No? Sí, Ese bastante es, interesante. yo creo que es un, va a ser un gran documental. Es un gran documental. Estoy muy entusiasmado. Bueno, estoy listo. ¿Listos todos? Estamos listos, señores. Prevenidos. Va a correr. Corriendo y grabando. Se graba Águila Mexicana a las canadienses. Toma uno en 5, 4, 3, 2. El 6 de junio de 1944 cayó en martes. A las 6:30 de la mañana de ese día, 156 mil hombres comenzaron a desembarcar en cinco playas de Normandía. Esto es un trecho de más de 80 kilómetros del litoral francés en el Canal de la Mancha. Miles perdieron la vida en las primeras horas de la batalla. ¿Cuántos? Solo podemos estimar. No se puede medir la sangre derramada. Entre el 6 y el 11 de junio siguientes, 326.547 soldados y 104.428 toneladas de pertrechos ocuparon esas playas. Aquella jornada pasó a la historia como el día D, el principio del fin del Tercer Reich, la maquinaria ideológica y militar que se había propuesto dominar al planeta. 5 años antes, el régimen militar nazi instalado en Berlín había provocado el estallido del mayor conflicto bélico que ha vivido la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. En aquel primer asalto, ondearon las banderas de 13 naciones: Australia, Canadá, Bélgica, Francia, Checoslovaquia, Grecia, Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Polonia, Inglaterra, Estados Unidos, e incluso la del Principado de Luxemburgo, cuyo ejército antes de la guerra era de apenas 50 soldados. México no intervino en la operación. Nuestro Escuadrón 201, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, estuvo en la Guerra del Pacífico, pero más tarde, a partir de marzo de 1945. Pero lo que no consignan los libros de historia y que ahora rescatamos es que en Normandía, aquel 6 de junio de 1944, el día D, un joven mexicano de tan solo 21 años de edad iba al mando de un Spitfire de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Su nombre, Luis Pérez Gómez. La gran maniobra del día D tuvo el nombre en clave de Operación Overlord. Fueron cinco las playas normandas en donde desembarcaron los ejércitos aliados. El Estado Mayor de la Invasión, al mando del general Dwight D. Eisenhower, quien después sería presidente de Estados Unidos, las denominó Utah, Omaha, Oro, Espada y Juno. Las fuerzas canadienses atacaron Juno, una franja de 8 kilómetros entre los poblados de La Rivière y Saint-Aubin-sur-Mer. Desde el mar, los cañoneros canadienses apaleaban las defensas alemanas. Desde el aire, oleadas de aviones hostigaban a las 29 compañías nazis atrincheradas en la costa defendiendo ese territorio. Los cazas del Escuadrón 443 de la Fuerza Aérea Canadiense ametrallaban al enemigo en largas corridas desde la base militar de Digby, en territorio británico. El 443 era una unidad de Spitfires, los más avanzados aviones de combate de la época. El oficial piloto aviador Pérez Gómez iba al mando del Spitfire identificado con la serie 2I SMK-607. Este intrépido joven llegó a ser piloto de la Fuerza Aérea Canadiense y estuvo con las fuerzas aliadas el día D, el más grande operativo militar de la Segunda Guerra Mundial. Acompáñeme a conocer su historia completa. Ya hay mucha familia
tanto aquí en Guadalajara como en la Ciudad de México, que conocemos bien toda la parte de la historia de la hazaña de mi tío Luis, que con esa inquietud logró su cometido. O sea, él tenía una gran visión. Su visión era volar. Y luchó mucho por hacerlo. Incluso mi abuelo pues se resistía porque veía que era una cosa quizás inalcanzable, cosa que él con la tenacidad que siempre tuvo lo logró. Y por ello es que hay un enorme recuerdo, es una gran satisfacción para la familia porque todo esto que se ha convertido en una historia verdadera, una historia impactante. Y digo impactante porque finalmente falleció volando, como él era su ilusión. Luis Fernando Pérez Gómez y Navarro nace el 8 de octubre de 1922 en la ciudad de Guadalajara, la llamada Perla Tapatía, como se conoce a la capital del estado de Jalisco, ubicado en el occidente de la República Mexicana. Bueno, la actividad de mi abuelo, Luis Pérez Gómez, padre de Luis Pérez Gómez Navarro, ellos originalmente vivían en una hacienda cercana a Totonilco. La hacienda era Santa Elena. Ellos pues se cultivaban y ahí vivían. Mi abuelo era muy, muy aficionado a los caballos. Él tenía caballos allá. Pero pues tuvieron que salir de esa zona por razones de los cristeros, todo eso. Y se vinieron a vivir a la ciudad de Guadalajara. Y vivían por el rumbo de Hidalgo y Cruz Verde. Allí era la casa incluso donde también estuvo mi tío Luis ya habitando. Mi abuelo, el papá de Luis Pérez Gómez, pues era una persona muy seria, muy tranquila, muy, muy, muy conservador, ¿verdad? Entonces, pues creo que les dio, tanto a mi tío Luis como a mi padre y a los otros dos hermanos, una buena formación, una buena educación, ¿sí? Prueba de ello creo que es el perfil de mi tío Luis, el piloto. O sea, una gente muy preparada, muy bien educada, con muy buenos valores, ¿sí? Y con esa tenacidad de hacer algo, e hizo algo por él mismo, pero finalmente por la familia, por el país y por la causa de esa terrible guerra que fue la Segunda Guerra Mundial. Desde pequeño, Luis sueña con ser aviador. En la azotea de su casa construye hangares con cajas de cartón para sus avioncitos de lámina. Yo creo que había una influencia, porque era una terquedad que me decía mi papá, un día súbete a la azotea y vas a ver todo lo que, la afición que tenía por la aviación. Y sí, yo chiquillo me subí a la azotea de la casa y tenía sus avioncitos que él hacía allá arriba, en la azotea de la casa. Y tenía su hangar y sus avioncitos. No, para mí era una maravilla, ¿verdad? Otras habilidades de Luis que llamaban poderosamente la atención de quienes le rodeaban eran su capacidad para trabajar en equipo y ejercer un liderazgo, las cuales sin duda contribuyeron a concretar sus logros. Sí. Yo era Boy Scout del Colegio Cervantes, entonces tenía su grupo, porque salían a campamentos, una cosa pues medio militar, y se llevaba a mi hermano Carlos a esas excursiones de Boy Scout. Y Luis siempre destacó en su grupo de Boy Scout. Era el jefe de su grupo. Uh-huh. Y por eso también llevó a mi hermano, que era el que le seguía, y se lo llevaba también de excursión, pues a marchar, con todas las reglas del Boy Scout. Después de la muerte de su madre, Luis es enviado a Mérida, Yucatán,
en donde estudia la secundaria, y posteriormente a la capital de la República para cursar la preparatoria. Ahí vive con su abuela materna y unas tías en la calle de Medellín, en la colonia Roma. La muerte de la mamá, que se llamaba, creo que Berta Navarro, ella muere, pues en ese, precisamente en ese tiempo, yo creo que fue por el año de 1940, por ahí así debió de haber sido, ¿sí? Que lo apoyaba muchísimo en todo. Mi abuelo también, pero mi abuelo era más reservado, pero también muy exigente. En cuanto a formación. O sea, me atrevo a decir esto de la formación, porque la formación integral, que hoy puedo yo asegurar que se les dio, porque vi a mi padre, vi a mi otro tío y mi otra tía, hermanos de mi tío Luis, ¿verdad? Pues todos ellos tenían una formación integral muy interesante. Como todo muchacho de su edad, Luis se encontraba en una etapa de búsqueda personal. Así que el apoyo de su abuela y tías fue crucial para forjar su carácter. Fue muy importante, porque fue una persona muy querida. O sea, era un personaje realmente muy amado, tanto por la familia Navarro como por la familia Pérez Gómez. Era muy, muy querido. Muy protegido. La verdad que tenía todo y él dejó todo para lograr esta gran hazaña. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, en México se viven no solo las secuelas de la expropiación petrolera, sino la incertidumbre de la recta final del agitado sexenio del general Lázaro Cárdenas. Los periódicos y los noticiarios que noche a noche reúnen a las familias alrededor de los grandes radios de bulbos dan noticias alarmantes de los avances de los ejércitos alemanes en Europa. Austria y Checoslovaquia están bajo la bota nazi e Inglaterra se defiende heroicamente. El joven Luis, en aquel entonces a punto de cumplir 17 años, es un buen estudiante, muy sociable, inquieto, deportista, inteligente, curioso y apasionado. Pertenece a los Boy Scouts. Practica la natación, juega béisbol, corre pista y campo y gana un campeonato de salto de altura de las escuelas preparatorias. Estudia inglés. Sus aficiones son la fotografía y el aeromodelaje. Ya perfectamente adaptado a la vida en una ciudad que por aquellos años tiene poco más de 1.5 millones de habitantes, calles arboladas, muy pocos autos, pero muchos camiones y muchos tranvías, y quizá animado por la avalancha informativa de los periódicos y la radio, Luis sintió crecer un llamado interior. Tuvo una epifanía. El mundo estaba en peligro y no debía quedarse cruzado de brazos. Ese era el momento indicado. Buscaría convertirse en piloto aviador, posiblemente en un héroe en uniforme. Imaginemos la vida de una familia de la clase media en aquel México rural, provinciano, en construcción y muy centrado en sí mismo. Supongo que cuando Luis anunció sus planes, su papá, su abuela, sus tías y sus amigos habrían pensado que el muchacho no estaba en sus cabales, que se habría deschavetado, como si se propusiera viajar a la luna. Y él se fajó los calzones y se fue, y se fue, y se fue. Ahí está el resultado, ¿verdad? Así, Luis buscó enlistarse en la Fuerza Aérea Mexicana, un cuerpo militar que ya en aquel entonces tenía una larga tradición y un bien ganado prestigio. Como dato histórico, fue en México en donde tuvo lugar el primer combate aeronaval en la historia de la aviación mundial. Desde el comienzo hubo pilotos mexicanos muy reconocidos y además se fabricaban aviones en nuestro país. Él intentó, por lo menos en una ocasión, entrar a la Fuerza Aérea Mexicana,
pero por alguna circunstancia fue rechazado. Entonces, en él pues no se acabaron esas intenciones de buscar cómo participar, colaborar, ayudar, y es que se quiere ir primero hacia Estados Unidos y hay un reporte de que incluso es deportado. Y no para ahí su ánimo, sino que posteriormente busca una nueva intención y se va hasta Canadá. Cruza prácticamente todo Norteamérica, se va en un Greyhound, esta línea de autobuses tan famosa, hasta llegar a Canadá, a la zona de Ottawa, y sin saber hablar el idioma inglés, él empieza a buscar esa nueva oportunidad. Pues sí, era la gran interrogante, ¿verdad? O sea, ¿por qué no enrolarse en la Fuerza Aérea en México? Y sí haberse tenido que ir hasta Canadá. Pero tengo entendido, y bueno, que él hizo varios intentos por sí enrolarse, que fueron intentos fallidos. Que bueno, para él finalmente yo creo que fueron las experiencias y los nuevos retos que lo obligaron, pues primero irse a Estados Unidos y tenerse que regresar y luego encontrarse con la gran fortuna de poder llegar a Canadá y en donde se le abrieron milagrosamente las puertas para que él pudiera enrolarse, estudiar y estudiar el inglés y llegarlo a dominar. Al enterarse de que en Canadá se estaban preparando los pilotos para la defensa de Inglaterra y había facilidades para enlistarse, Luis está seguro de que ese país es el lugar idóneo para llegar a hacer lo que siempre ha querido. Aún sin tener los medios necesarios ni cumplir en ese momento con los requisitos para lograrlo. Así es. No, y sobre todo como era el cuidado y la, como voy a utilizar la palabra, la custodia, o sea, cómo mi abuelo los controlaba. Por la educación que tenían y el formato mismo de mi abuelo, ¿verdad? Entonces, pues no me imagino yo a mi tío con un oficial pasaporte, ¿verdad? Tuvo que haber hecho algo para irse, ¿verdad? Pues ahí está lo, ahora sí que utilizando la palabra, qué intrépido, ¿verdad? Qué fuerza de voluntad para buscar su cometido, su objetivo. En 1940, a los 18 años, y luego de un viaje de casi 4.500 kilómetros por tierra, desde la Ciudad de México con rumbo a Ottawa, la capital de Canadá, Luis comienza a preparar el terreno para alcanzar su meta. Con la camaradería que lo caracteriza, pronto conoce a un compatriota que lo ayuda. Así se inscribe en la Escuela Secundaria Técnica de Ottawa, reconocida por sus políticas de admisión liberales y su excelencia académica. Ahí, en poco tiempo, perfecciona su inglés. Y dicen que en 3 meses aprendió el inglés perfectamente. Entonces, pues, ya desde la carrera y la manera como aprendió el inglés, pues llamó la atención y él insistía en que tenía que ser piloto, ¿verdad? Pues ahí las influencias o lo que vieron, el interés que tenía él, pues entró a la Fuerza Aérea Canadiense, ¿verdad? Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia habían puesto en operación un plan de emergencia para formar a las tripulaciones que debían enfrentarse a los ejércitos alemanes que ya en ese momento se organizaban para invadir la isla de Inglaterra. Este programa se conoció como British Commonwealth Air Training Plan, es decir, Plan de Entrenamiento Aéreo de la Mancomunidad Británica, que arrancaba con el curso llamado ITS o Initial Training Schools, equivalente al curso primario en la Fuerza Aérea Mexicana, en el que aproximadamente duraban entre 14 y 16 semanas volando en el biplano DH-82
Tiger Moth y Fleet Finch. La urgencia de contar con tripulaciones hizo flexibles los requisitos para el alta de voluntarios, y así fue como Luis, siendo alumno de la Secundaria Técnica de Ottawa, pudo comenzar su entrenamiento básico en 1941. Cursó un abanico de materias de aviación y 80 horas de vuelo, con instructor y en solitario. Ahí hay una historia paralela con esa historia de cómo llegó él allá. Se dice que él antes tuvo el apoyo del capitán Raúl Fierro Villalobos, que él era un piloto ya hecho, hermano de Roberto Fierro Villalobos, que fue un piloto militar muy famoso, incluso fue gobernador interino del gobierno de Chihuahua. Pero Raúl Fierro, que radicaba en Guadalajara, se dice que le ayudó, que le dio sus primeros instrucciones o la parte muy básica de lo que era el vuelo. Terminado el entrenamiento básico, el 30 de junio de 1942, Luis ingresó como voluntario a la Real Fuerza Aérea Canadiense y se capacitó en centros de entrenamiento en Ontario y en Quebec. En la segunda fase del programa, los pilotos ingresaban etapas más avanzadas en la Service Flight Training School o Escuela de Entrenamiento de Vuelo Operativo durante otras 14 a 18 semanas volando en el Stearman PT-17 y en el AT-6 Harvard. En este último tramo, por la experiencia que necesitaban para poder volar en Inglaterra, se les daban 48 horas de vuelo por instrumentos en simuladores Link para que pudieran enfrentar las serias condiciones de tiempo. Cuando entra a la escuela y empieza a volar, que su instrucción es en un avión que se denominaba Harvard, que es un norteamericano AT-6 Texan, que con el nombre de... En Inglaterra y con los canadienses es el Harvard, que es un avión en tándem en donde va el instructor y el alumno sentados uno delante y el otro atrás. Pues él empieza a tomar sus primeras prácticas de vuelo, y es donde en realidad aprende a volar y donde dicen que pues es bastante bueno para esto del vuelo. Este logro llama la atención de la prensa local. En Ottawa aparece la noticia de la hazaña del joven mexicano que llegó para incorporarse a la lucha en contra de la amenaza nazi. Los Boy Scouts canadienses lo reciben como uno de los suyos. Luis se empeña en sus estudios y pronto domina la lengua inglesa y supera el obstáculo para comenzar su entrenamiento como piloto de guerra. Inevitablemente la noticia llega a México. El muchacho tapatío ha sido aceptado en la Fuerza Aérea del Canadá. La revista Sucesos para Todos, del 16 de febrero de 1943, publica un reportaje sobre el éxito de Luis Pérez Gómez en el extranjero. And as he carried on, he would have gone to a service flying training school. But after 8 weeks at the elementary flying, you'd then spend 16 weeks at service flying. And that's where he'd get his hands on the controls of a Harvard. And the Harvard was a much more powerful aircraft. It was 600 horsepower, and it's the type of aircraft that would most emulate what he would be feeling in a Spitfire. A Spitfire, of course, is double the horsepower of that. So it's an incremental increase of power and ability and agility. And so, once he was finished at service flying training school, he would be ready to move up to an operational training unit in Great Britain and get his hands on a Spitfire, likely for the first time. Finalmente, el 6 de agosto de 1943, recibió sus alas y su nombramiento como oficial piloto aviador. He appears to be a very young, romantic Mexican boy who was in love with aviation and adventure and was willing to follow his dream. So I had a feeling that he was just a young man. It didn't matter where he ended up, but he wanted to fly airplane. Luis Pérez Gómez fue un alumno empeñoso y disciplinado que aprobó exitosamente
todas las materias. Muy pronto se granjeó el aprecio de sus compañeros y de sus instructores. This is a young man who traveled hundreds and hundreds of miles to come to a country that he cannot speak the language very well at all, and he still has the fortitude and the dedication to overcome all that and become a pilot in the RCF. I think it's fantastic that he did that, and I think a recruiting officer would be completely blind if they did not understand the incredible dedication that would take and what a wonderful recruit that would make. He's already committed himself more than most. Años después, uno de ellos lo recordaría como un buen estudiante, algo excitable, que en momentos de tensión, durante los vuelos de práctica, tendía a mascullar en español, para molestia de los instructores y seguramente, pienso yo, para regocijo de sus compañeros de entrenamiento. El 9 de noviembre de 1943, se le asigna al Escuadrón 127 con base en Dartmouth, Nueva Escocia, donde pilotea aviones y participa en misiones de patrullaje de la costa canadiense, siempre amenazada por los submarinos alemanes. Al terminar su adiestramiento como escuadrón, se trasladaron a Gander, Terranova. En diciembre de 1943, junto con otros 5 escuadrones de la Real Fuerza Aérea Canadiense, fueron movilizados para ser enviados a Europa a combatir. Finalmente, Luis llega al Spitfire, uno de los aviones más avanzados de su época. Hoy se le sigue considerando una de las máquinas voladoras más poderosas y letales en la historia de la aviación militar, además de una de las más bellas. This is a Supermarine Spitfire Mark 9. There were 23 marks of the Spitfire during the Second World War, each with different power, different capabilities, and different gun arrangements. This would have been the type of Spitfire that Luis would eventually fly on squadron. But he was still at the operational training unit. There he learned to fly probably on older Spitfires. The newer ones were used in the frontline service. At the operational training units, they had what they called clapped out, kind of beat up old Spitfires. And they kept them in good maintenance though. And he probably learned on a Spitfire Mark 5 or Mark 2. En el caso de Luis, se encontró que tenía habilidades para ser piloto de combate y entonces su próximo entrenamiento es en el avión Spitfire, en una versión ya anterior que ellos utilizaban para adiestramiento y es con la cual él empieza a volar este tipo de aviones. El Spitfire en su momento era un avión, pues era como un Rolls Royce, porque de hecho traía un motor Rolls Royce, era muy rápido, muy ligero, un motor Merlin Rolls Royce. 16 cilindros. Y eso, pues a él le permitió, pues ahora sí que desarrollar sus habilidades de vuelo, porque pues obviamente era un avión con un motor en línea muy grande, en el cual llevas toda la potencia al frente, entonces eran aviones muy rabiosos, muy nerviosos y que alcanzaban grandes velocidades. Estamos hablando de que en esa época un avión que alcanzaba más de los 300 kilómetros por hora, 400, incluso un poco más, era ya algo pues, muy destacado en su momento. Llegar a ser piloto de caza y de un caza Spitfire no era algo menor. La mayoría de los aspirantes, fuesen canadienses, neozelandeses, australianos, indios, sudafricanos o de otras naciones, tanto de la mancomunidad británica como del resto del mundo, terminaban asignados como tripulación en los bombarderos, artilleros, navegantes, copilotos, o en tareas de apoyo en tierra o en los servicios meteorológicos. Que Luis, pues, sin tener un dominio perfecto del inglés, hubiese alcanzado ese puesto, el de piloto de Spitfire, habla de una personalidad excepcional.
Los informes de sus instructores lo describen como inteligente, dedicado y perseverante. Y algo que sin duda fue decisivo para que se le aceptara fue su determinación, su fuerza de carácter. El oficial de reclutamiento D.H. Morrow, quien lo entrevistó el 17 de julio de 1941, no pasó por alto este rasgo de su personalidad. Opinó que era un muchacho con las cualidades necesarias para el servicio. Tengo aquí una copia del informe que este equipo de trabajo obtuvo en el expediente de Luis, que se resguarda en los archivos nacionales en Ottawa, en donde el médico D.H. Morrow opina y firma, además, dice, fair education, can read and write and speak English fairly good, desires air crew education y otras reseñas. Pero me gustaría subrayar y destacar lo siguiente. El oficial Morrow dice que si bien se trata de un caso que pudiera suscitar dudas, el hecho de que Luis hubiese viajado por tierra 4.500 kilómetros sin hablar inglés o hablando muy poco inglés, con muy poco dinero y sin que nadie lo esperara en aquel país, nada más para unirse a las filas de la Fuerza Aérea, era algo que desde el punto de vista del médico lo obligaba a pedir que se le diese una oportunidad a Luis. Pues ya que sin el obstáculo del idioma, probablemente tendría un buen desempeño, como quedó demostrado en los hechos posteriormente. Otros tres oficiales que lo entrevistaron en la misma fecha, aquí están también los informes, escribieron que Luis mostraba determinación, grandes deseos de aprender y, cito, excelentes cualidades de liderazgo, además de ser un estudiante dedicado y cortés. Cientos de jóvenes de todo el mundo viajan a Canadá para sumarse a la aviación y participar en la defensa de las naciones aliadas en contra de la amenaza nazi. Hubo otros mexicanos además de Luis. Thomas Benfield Lee, un joven de 19 años nacido en Pachuca, de padre inglés y madre estadounidense, voló con el Escuadrón 402. Sebastián Bernardo de Mier y Alberto Brown Torres también volaron con la aviación de la Hoja de Maple. El investigador Stephen Heiter documentó 32 nacionalidades en los programas de entrenamiento. But to know that young people travel from all over the world to train in Canada is a wonderful thing. We've always felt a very multicultural country, but it would have been awe-inspiring in the 1940s to see so many different cultures coming together for one common purpose. And obviously the fear of what the German Nazis were doing was obviously inspiring young people to take up the call for democracy. Well, the Royal Canadian Air Force was looking for recruits and volunteers, so there's the number one reason. They needed people, and they needed foreign nationals. They asked Americans to join the Royal Canadian Air Force, people from Argentina, mostly English-speaking British people whose families lived in Argentina, did what Luis did. They probably went by ship or rail or something, not hitchhiking, but the sons and scions of wealthy families were expected to fight, and they came to Ottawa. In fact, a lot of Argentinians came to Ottawa, Argentinians who are of British heritage, and joined the RCAF. So the RCAF was looking for people, and they looked for people with potential, and Luis clearly had the potential. It wasn't that magical, a little surprising given his inability to speak English very well. By the time that he was chosen for flying instruction, his English was obviously good enough to move him on. And they were impressed. If you look at the reports and the assessments, they were impressed by him. They saw him as extraordinarily determined. And I think that came through. And so the next step for him would be they would choose a school for him to begin his flying instructions.
La vida de Luis durante su entrenamiento fue intensa, no solo por las largas jornadas bajo presión debido a los cursos teóricos y las prácticas de campo y de vuelo. También se las arregló para integrarse con rapidez al ajetreo de la vida social del país que le dio hospedaje. En el otoño del 43, Luis estaba asignado a la base militar de Trenton, a 300 kilómetros al sur de Ottawa. Ahí conoció a Mary Wallace Watley, una joven quebequense también enlistada en la Fuerza Aérea. Iniciaron un romance, Mary y Luis, e hicieron planes para casarse en la Navidad siguiente. Pero un desafortunado accidente hizo que Mary perdiera la memoria. Esto lo separó, porque Mary no reconocía ya a Luis. Pero 54 años después, en 1997, Mary se encuentra una revista de la Fuerza Aérea Canadiense en donde aparece un reportaje y una fotografía de Luis en su uniforme de piloto. Y esto, este hecho, tantos años después, le hizo recuperar la memoria. Y entonces confesaría en un escrito que se publicó en un libro en donde se habla de mujeres que estuvieron en las Fuerzas Armadas de Canadá, ahí confesaría lo mucho que lo amó. Bellísima historia. This memory problem went on for quite some time. I even didn't recognize Luis Pérez Gómez, a handsome student pilot from Mexico I had met at an Air Force dance. We fell in love and he wanted me to marry him at Christmas. But after my accident, I didn't recognize him, although he called every night. I spoke to him and told him I couldn't marry him because I had no idea who he was. Meses después, la vida de Luis da un vuelco. Una noche, acude a una fiesta ofrecida a los cadetes en un gimnasio de Ottawa. Ahí conoce a Dorothy O'Brien, una chica de 16 años, campeona de patinaje sobre hielo e hija de un reconocido médico. El porte de Luis, enfundado en su uniforme de la Real Fuerza Aérea Canadiense y la juvenil belleza de la rubia adolescente, encienden la chispa entre ellos. Luis se aproxima, se presenta con Dorothy y le invita a bailar un tango. Así comienzan los lugares comunes del primer encuentro. Al paso de los días, Luis y Dorothy se hacen inseparables. A mediados de diciembre, ella lo acompaña a la ceremonia en la que él recibe sus alas de piloto de la Fuerza Aérea. Pasan la noche vieja de 1943 mirándose a los ojos en el Canadian Grill, el elegante centro nocturno del castillo Laurier, el alcázar que domina el centro de Ottawa. Luis pide un tango a la orquesta y saca a bailar a Dorothy. Las parejas le ceden la pista y aplauden los giros de los enamorados. Muchos años después, ella recordaría que fue como volar y nunca olvidó los aplausos y las exclamaciones que las chicas y los chicos les brindaron aquella invernal noche. Finalmente, el nuevo año, 1944, traería para Luis el momento de la verdad. El Escuadrón 127 al que pertenecía fue uno de los seleccionados para integrarse a los contingentes asignados al desembarco en Normandía. El grupo de Luis zarpó el 20 de enero de Halifax, en Nueva Escocia, y llegó a Liverpool, en Inglaterra, el 31 del mismo mes. En febrero, el 127 fue renombrado como Escuadrón 443. La serie 400 fue la que se asignó para numerar a las Fuerzas Aéreas Canadienses dentro del conjunto de los ejércitos aliados. Este Escuadrón 443 fue acuartelado en Digby, en el condado de Lincolnshire, en la bella campiña inglesa, una pequeña población a 60 kilómetros de la costa del Mar del Norte. Su emblema, el emblema del 443, fue un avispón en vuelo
dentro del marco del emblema de la Fuerza Aérea Canadiense, y la divisa que adoptaron fue: nuestro aguijón es mortal. It was time for the whole squadron, which was now 443 squadron, were assigned to a base, in this case RAF Digby, and the squadron joined, all the squadron guys joined together at Digby and took up residence there. They would have a full squadron, which would be a commander, an adjutant, an intelligence officer, all the support staff they needed, and all of the maintenance staff to maintain 12 squadron aircraft. Every aircraft operated 12, or put into the sky 12 airplanes with pilots. That meant that each squadron probably had to have 14 or 15 aircraft that belonged to them, some of them in maintenance, but they tried to put 12 into the sky for each mission. And if it was a full squadron mission, and the pilots, there might be 24 pilots to fly the 12 airplanes so that they could rest up or do other work or train while the other ones were flying. La unidad fue equipada con el Spitfire MK-5B, pero poco tiempo después, en marzo, se le asignó el MK-9B, un aparato superior. Este venía armado con dos cañones Hispano 2 de 20 milímetros y cuatro ametralladoras Browning, dos en cada ala, de 0.303 de calibre. El MK había sido diseñado para enfrentarse al Focke-Wulf 109 de la Luftwaffe, un caza que desde las primeras escaramuzas sobre el Canal de la Mancha en contra de la Fuerza Aérea Británica, había recibido el mote de pájaro carnicero por su temible versatilidad y su gran potencia de fuego. Every airplane that came out of factories in the Second World War in Great Britain, made for the Royal Air Force, were given a serial number. In the case of this particular Spitfire, it is serial number MK304. And it came out of the factory with that written right on the side. That is how you track the airplane through history. Wherever they went, they would write MK304 on that. It got damaged, MK304, to go to repair depot. It goes to the repair depot, it says MK304. So when it come out to a factory, out of a factory, it would go to a maintenance depot. And from the maintenance depot, it would go to a squadron. So the squadron, in this case, 442 squadron, had a code number. This represented the squadron. So if you were flying along and you didn't have a radio, you could pull up beside someone who said Y2 on the side and know that they're from 442 squadron. Or if you saw an airplane crash and you saw it going down and you read the squadron code, you say, I think that guy was from 442 squadron. So this Y2 is specific to 442 squadron. 443 squadron, which is the squadron that Luis flew for, their code, some people think it's 21, but it's not. It's 2I. 2I, not 21, 2I. Capital I, looks like a 1. That's the squadron code. Luis participó en patrullajes sobre la costa y al interior del continente. Su escuadrón se acreditó la destrucción de convoyes y trenes militares alemanes y el derribamiento de aviones Heinkel, bombarderos, y Messerschmitt, cazas de la Luftwaffe. Un día de junio, los jóvenes pilotos comprendieron que la invasión a Normandía era inminente cuando a la base aérea arribaron cuadrillas para pintar a las naves las franjas blancas y negras que las identificarían como naves aliadas. El escuadrón 443 se encontraba en óptimas condiciones. Tenía asignados a 28 pilotos, incluyendo desde luego a Luis Pérez Gómez. Todavía en la tarde del día 5, volaron varias patrullas de protección a convoyes que se estaban integrando en las aguas turbulentas del Canal de la Mancha. En la madrugada del 6 de junio de 1944, los pilotos acuartelados en la base de Digby, igual que aquellos distribuidos en 100 pistas y 100 bases en el territorio inglés, recibieron la noticia de que el día esperado había llegado. A lo largo y ancho de la isla, las tripulaciones de 12.000 aviones recibieron su plan de vuelo.
paracaidistas se alistaban en los bimotores y deslizadores. Y 7.000 buques, con 156.000 hombres, navegaban ya a esa hora de la madrugada rumbo a las cinco playas de Normandía, en donde daría comienzo el asalto final, la llamada Fortaleza Europa, que los nazis habían levantado. El escuadrón 443 recibió sus órdenes en medio de una gran tensión. El objetivo era ametrallar a las defensas nazis atrincheradas en la playa Juno, en apoyo de las unidades canadienses comisionadas para asaltar ese trecho de la costa. Una vez que el 15 de junio quedó asegurada la cabeza de playa, con un enorme costo en vidas, el escuadrón 443 fue reubicado en un campo aéreo en Sainte-Croix-sur-Mer, a menos de 4 kilómetros del frente de batalla sobre territorio francés, como cabeza de operaciones para misiones ofensivas y de apoyo a las fuerzas aliadas. El 443 fue el primer escuadrón canadiense en operar desde territorio francés y el primero en lanzar ataques de largo alcance en territorio alemán. El viernes 16 por la mañana, el ala azul del escuadrón al que pertenece Luis es dispersada para interceptar una fuerza de más de 20 naves enemigas. Pero al llegar al punto de intercepción, solo se topan con un solitario Messerschmitt Bf 109, que derriban sin mayor dificultad. Ese día, las primeras bombas voladoras caen sobre Londres. Cerca de las 8 de la noche del mismo día, una segunda patrulla al mando del comandante James Hall y los pilotos Leslie Foster, C. E. Scarlett, Donald M. Walls, Hugh Russell y Pérez Gómez inicia una maniobra para interceptar una formación enemiga entrante. Foster y Scarlett se mantienen bajo el techo de nubes, mientras que Hall, Walls, Russell y Pérez Gómez ascienden en formación de ataque. Al salir del banco de nubes, encuentran un agrupamiento de Focke-Wulf 109 y de inmediato comienza la escaramuza. Hall y Russell son los primeros en ser derribados y no sobreviven. El avión de Walls es rasgado por la metralla y entra en picada, pero el piloto logra saltar. Instantes después, ve cómo un solitario Spitfire da un giro a babor en una maniobra evasiva con varios cazas alemanes en persecución. Es el 2IS MK-607 de Luis Pérez Gómez. El día que el escuadrón partió hacia la base en Inglaterra, Dorothy y Luis se despidieron en Union Station, la antigua estación del tren que está en el centro de Ottawa, precisamente frente al Chateau Lauriel, en donde habían pasado la nochevieja anterior. No hubo palabras, pero en su abrazo estuvo la promesa de no volver a separarse cuando él regresara. Dorothy simplemente vio alejarse el tren abarrotado de jóvenes alegres y emocionados por la aventura que les esperaba. Jóvenes inconscientes, una emoción propia de esa edad. Sin embargo, la mente y el corazón de Luis debieron haber regresado de golpe a la realidad. Se habían agotado las municiones de sus 4 ametralladoras y 2 cañones y estaba en la línea de fuego de las naves enemigas. ¿Habrá maldecido en español a los implacables pilotos alemanes de gran experiencia, seguramente llegados de otros frentes para participar en la batalla en contra de la invasión aliada? El Spitfire de Luis entra en barrena. Mientras desciende en paracaídas, Walls contiene la respiración al ver que la cubierta de la carlinga del avión de Luis se desprende y Luis abandona el aparato en llamas. Pero entonces Donald Walls ve con horror cómo el paracaídas de su amigo se incendia y el joven mexicano se precipita a su muerte. Walls toca tierra en un bosque. La resistencia lo rescata y regresa a la base. Luis y su Spitfire se estrellan en un campo de cultivo en las proximidades de Sassy, un pequeño poblado de agricultores. El saldo trágico de ese día para el escuadrón 443 fue de 4 Spitfires derribados, 3 pilotos aviadores caídos en cumplimiento del deber y uno rescatado.
Dos aparatos alemanes Messerschmitt Bf 109 fueron abatidos en el encuentro. Del escuadrón nazi regresaron a su base el coronel Brandt, los tenientes Anton Rudolf Pfeiffer y Siegfried Stoffel, y los sargentos Friedrich Hofer y Walter Dobrat. Aunque quedó registrado el informe de la escaramuza, no se precisó quién derribó el Spitfire IIS MK-607 de Luis Pérez Gómez. El oficial Pérez Gómez es el único mexicano en morir en combate al servicio de la Real Fuerza Aérea Canadiense en la Segunda Guerra Mundial, 10 días después de iniciada la invasión del Día D. In his career, Luis was at the absolute pinnacle of aviation on the planet. To be a Spitfire pilot, a Mustang pilot, a Corsair pilot, these are the most beautiful, most technically advanced fighter aircraft, and you relied only on one person, the pilot, to manage all of this. He was at the top of his game. He was in the major leagues now. Desde que Luis se había ido a Canadá, la correspondencia entre él y su familia fue muy limitada, y esta escasez se acentuó cuando fue trasladado a Inglaterra. Él mismo lo explicó en la que fue quizá la última misiva enviada a su padre. Mi querido papacito, bastante tiempo hace que debería de haberte escrito, pero debido a cambios de aquí para allá no me había sido posible porque me gusta escribirte en paz, sin prisas de ninguna especie, puesto que tengo mucho de qué platicarte. Si algo me sucediese a mí, todas mis cosas te las mandarán a ti, así como mi cuenta. Pero no hay por qué preocuparse ni pensar en nada malo, yo estoy muy bien y contento. Claro que los extraño mucho. Este país es muy bonito. Figúrate que en las tardes libres nos vamos a andar en bicicleta y a jugar tenis. Sí. Sí, realmente en todo lo que se ha podido integrar de documentación, si no encontramos a lo que refiere usted, a la correspondencia que pudo haber sido más frecuente, ¿verdad? Quizás la velocidad con que mi tío Luis caminó ya estando fuera, ya estando en Canadá, porque yo creo que fue un caminar muy rápido. O sea, todo eso fue con una velocidad impresionante. Y luego entender que lo mandan a la guerra. O sea, entender ese mensaje de un joven que solamente por el hecho de que le gustaban los aviones y ser piloto y tener que ir a la guerra y tener que ir a combate, pues eso fue una cosa muy rápida. O sea, si vemos el tiempo que transcurrió desde que llegó a Canadá y hasta el 44, que es cuando fallece, pues es impresionante. O sea, ¿qué ser humano tiene la capacidad para lograr en tan poco tiempo esa hazaña, verdad? Es verdaderamente sorprendente. En las muy pocas cartas de Luis que atesora su familia y que conocimos en la casa de Guadalajara, él siempre comunicó su alegría por los avances que tenía en las filas de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Y desde luego, en cada una de esas misivas, consigna la certeza, la esperanza, de que algún día regresaría a su país, regresaría a Guadalajara, regresaría al seno de los suyos. Que estaba feliz porque ya había entrado a la aviación en Canadá, uh-huh. Y que esperaba él un día volver. Creo que en un lapso que no supimos, vino a México y se volvió a regresar a Canadá. Y las familias de ahí, de México, hubo algunas que lo estimaban mucho, los muchachos, de ahí cerca, de donde él llegaba, uh-huh. Lo estimaban mucho y lo admiraban mucho lo que había hecho. Y se devolvió a Canadá. Ante la escasa comunicación, para su familia debió ser un golpe devastador recibir, luego de meses, un primer aviso oficial informando de la desaparición y presunta muerte de Luis.
Ayer nos avisaron que Luis desapareció en Normandía. No dijeron más, pero yo creo que mi pobre hermano está muerto. Por favor, reza por él. ¿Cómo lo recuerdo? Siempre jugando con sus avioncitos. Era tan joven. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Dear Mr. Luis Perez Gomez, on the evening of June 16th, Luis was taking part in a patrol over the Allied beach head in France. He did not return at the same time as the others of the squadron, and those flying with him can give very little information as cloud conditions caused them to break up not long after takeoff. No further word has been received, and we must, therefore, assume that Luis has been lost to us. My squadron is made up of many different types of fine young men, all very keen and eager to fly and give outstanding personal services. Luis had always fitted into this group admirably with his Mexican nationality and knowledge and experience of another country than our own, Canada. He added color and life to the squadron. I should like to assure you how greatly his comrades in the Royal Canadian Air Force admire the unselfish sacrifice he has made so far from his own country in the cause of freedom. May I express the great sympathy which all of us feel with you in the loss which you have attained. I feel more that your son's sacrifice has not been in vain. Sincerely, H.W. McLeod, Officer Commanding Number 443 Squadron, Royal Canadian Air Force. Pues después de un año, ya no supimos nada. Y todavía mi papá trataba de informarse para decirnos, y pues no había noticias. Hasta que después de un año, la Cruz Roja Internacional lo dio por perdido. Llego yo a la casa, pues ya más grande, y encuentro a la familia llorando, ¿verdad? Porque ya la Cruz Roja lo dio por perdido. Y se acabó. Y hasta allí llegamos. Porque ya había desaparecido. Tantos meses de incertidumbre, tanto tiempo con la duda de cuál habría sido el destino de Luis, pusieron a prueba el temple de la familia y, por supuesto, los ánimos de su señor padre. No, pues es que mi abuelo era una persona, como le digo, muy seria, muy formal, pero muy sensible. Mi abuela era un poquito más fuerte, pero sí, mi abuelo era demasiado sensible y sí le afectó bastante. Por obvias razones, tuvo una gran afectación. Al cabo de un año, la confirmación oficial que daba por muerto a Luis, muerto en combate, llegó a manos de la familia, y entonces cualquier duda disfrazada de esperanza sobre el destino del joven piloto se desvaneció en el aire límpido de la Perla Tapatía. Llegaron las cartas oficiales con las condolencias de rigor, entre ellas una del Palacio de Buckingham, firmada por el rey emperador Jorge VI. Luis además recibió una condecoración póstuma de la Real Fuerza Aérea Canadiense por su valor en combate. Sí, porque ya empezaron a llegar el rey de Inglaterra, Jorge. Mandó el pésame a mi papá. Por ahí está la carta de Inglaterra, del rey, dando el pésame a la familia, y luego también el ministro del aire, o sea, de los pilotos, también del pésame, y varias cosas de esas, ¿verdad? Aquel comentario despreocupado que el entonces muy emocionado Luis hiciera en una carta que escribió a su papá, diciendo que en caso de morir, sus efectos personales le serían entregados a su señor padre, se convirtió así en una penosa petición. En relación con la muerte de mi hijo, el piloto aviador Luis Pérez Gómez, ocurrida el 16 de junio de 1944 y confirmada por el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea,
se me informa que usted se encuentra a cargo de los efectos personales y prestaciones del servicio de Luis. Estos me deben ser entregados en los términos de su testamento. Anexo una copia de la carta que mi hijo me dirigió el 5 de marzo de 1944, en donde expresa su deseo de que sus pertenencias sean puestas a mi resguardo. Por favor, tome en cuenta este precedente. Espero tener noticias suyas sobre este asunto a la brevedad posible. Para Dorothy no debió haber sido menos penoso enterarse de lo sucedido ese 16 de junio de 1944. Tan solo una semana después, el 23 de junio, Dorothy recibió el primer telegrama. El piloto aviador Luis Pérez Gómez había desaparecido en acción en algún lugar de Normandía. Su corazón se detuvo, pero aún así guardó por meses la esperanza de que ocurriera un milagro. Cuando el segundo comunicado llegó a principios de julio del año siguiente con la noticia oficial de la muerte de Luis, la ilusión de volver a verlo que había guardado durante más de un año se desvaneció en un instante. Dear Miss O'Brien, it is with deep regret that I must inform you that advice received from the Royal Canadian Air Force Casualties Officer, overseas, states that Flying Officer Luis Perez Gomez is now for official purposes presumed to have died on active service on the 16th of June, 1944. I realize that this letter will be a blow to the hopes you have entertained for so long, and in your added sorrow I offer you my deepest sympathy. May the same spirit which prompted him to offer his life give you renewed courage. El dolor de Dorothy es apenas soportable. Vive día a día con la memoria de Luis. Tiene el impulso de viajar a Europa para recuperar el cuerpo, pero la guerra aún continúa. No es claro el lugar en que fue derribado. No se sabe en dónde quedaron los restos y nadie tiene tiempo o ánimo para atender a una chica desolada y llorosa. Diez años después, Dorothy conoció a Dennis Pratt, un comandante naval. Se casaron y formaron una familia muy feliz con tres hijos. Pero el recuerdo del apuesto piloto mexicano era recurrente. Años después, Dennis busca y encuentra en un registro militar el nombre de Luis Pérez Gómez y el lugar de su sepultura. Piensa en todo lo que encontró al lado de Dorothy, quien desde los primeros días de su relación le platicó sobre su noviazgo con el mexicano. Se da cuenta de que, de vez en vez, ella parece retraerse a un tiempo en el que ni él ni sus hijos tienen cabida, y entonces decide darle un regalo. Dennis investiga hasta tener toda la información del paradero de Luis. En 2001, lleva a Dorothy a Normandía y juntos visitan el panteón de Sassy, en donde Luis está sepultado. Dorothy está decidida a no permitir que se pierda el recuerdo de Luis, tanto por él como por el acto de amor tan grande que le regaló Dennis. El amor de Dorothy por Luis, el apuesto mexicano que fue su amor de adolescencia y que a la vista de todos parecía haber quedado truncado, simplemente se transformó a lo largo de seis décadas, se enriqueció, se intensificó. Imaginemos la admiración amorosa de esta mujer por el hombre que dio su vida en el cumplimiento de un sueño. ¿Qué mayor muestra de amor? Ya, pues, bueno, pues ahí está la muestra, ¿verdad? De que pues valía mucho este muchacho. Mucho valía. Era increíble que una novia, después de tantos años, y después él de descubrir dónde estaba, ¿verdad? Impresionante. Para mí era un orgullo enorme, ¿no? En 2004, con el ayuntamiento de Sassy, Dorothy organiza un homenaje para el 60 aniversario de la muerte del aviador. Manda cartas al gobierno de México y a la embajada en París.
El ayuntamiento bautiza la Plaza del Pueblo como Plaza Pérez Gómez. Dorothy, orgullosa, devela la placa. Those who die in war do not really die. In my dreams, I'm still 16 and he's still 20. De 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial cobró la vida de millones de jóvenes que fueron a los frentes de batalla defendiendo una causa y jamás regresaron a sus hogares. Aquella noche del 16 de junio de 1944, los habitantes del pintoresco caserío ven el combate y al estrellarse las aeronaves a la orilla de su pueblo, algunos se acercan para prestar ayuda. Rescatan el cuerpo mutilado de Luis y encuentran su identificación. Entonces, una sobrina de México, Susana, fue a París con su marido y pues estando allá le dijo a su marido, oye, pues vamos a... Ya se sabía que por Dorothy lo que había hecho. Uh-huh. Y ella nos acabó de informar, porque ella fue al lugar, a Sassí, donde el alcalde nos recibió a mi sobrina y a su esposo. El alcalde de Sassí los recibió perfectamente, inclusive les enseñó la tumba de Luis Pérez Gómez y la plaza le pusieron el nombre de Luis Pérez Gómez. Nos explicó que toda la gente de ese poblado recogió los restos de Luis y lo escondieron y no podían decir nada porque estaban los alemanes ahí, entonces los iban a matar a ellos también, ¿verdad? Para impedir que sus restos cayeran en manos de la soldadesca nazi en retirada o de la policía secreta alemana, la despiadada Gestapo, guardan su identificación y lo sepultan en el cementerio de la iglesia de San Protasio y San Gervasio, con un nombre francés. Era uno de los suyos. Concluida la guerra, una comisión militar canadiense se dedica a identificar los restos de los caídos en la invasión y a trasladarlos a cementerios militares. El 29 de marzo de 1946, el teniente Mortimer fue comisionado por la Unidad de Búsqueda e Identificación de Restos de la Fuerza Aérea Canadiense para recorrer la zona de Sassy e identificar a los caídos ahí. El teniente obtuvo testimonios del alcalde de Sassy, Monsieur Maillard, y de los ciudadanos Bresto, Levasseur y Magdalene. Todos ellos testigos del combate aéreo de aquella tarde del 16 de junio de 1944, en donde Luis Pérez Gómez fue abatido. Se hizo constar en el informe que el teniente dirigió al Ministerio del Aire que estos ciudadanos habían rescatado el cuerpo del aviador y habían recuperado sus identificaciones, y que después de discutir con unos soldados alemanes que se aproximaron al lugar, retiraron los restos de Luis y los llevaron al pueblo. Le 6 juillet 1944, vers 10 heures du soir, un covariant entre des avions britanniques et allemands a lieu au-dessus de Sassy. J'ai vu des avions britanniques s'effondrer engloutis dans des flammes et s'écraser. Les deux pilotes, un a été retrouvé mort dans son navire et leur dès l'enterrement, nous avons trouvé son identification avec le nom de Pérez Gómez. Le deuxième pilot est descendu en parachute dans son champ de blé voisin et a été caché jusqu'à nuit suivante. Cuando se localiza la tumba de Luis, el gobierno canadiense le coloca una lápida de la Fuerza Aérea con su nombre, cargo y fecha de muerte. La tradición militar dicta que los restos de los caídos en combate reposen en el lugar donde murieron. Así se informa a su familia y el padre del joven piloto tapatío da su consentimiento.
En la entrada del camposanto de la iglesia de San Protasio y San Gervasio, se coloca una placa que indica que ahí hay sepulcros de caídos en acción. Ese pueblo de, o ciudad chiquita tiene su iglesia, nos platicaba mi sobrina y el alcalde, pues, se portaron de maravilla, ¿verdad? Porque el respaldo de la tumba está el escudo de Canadá, de Luis Pérez Gómez, piloto de Guadalajara. En Sassi, de abuelos a nietos se mantuvo la historia de cómo se habían puesto a salvo los restos de aquel joven, l'aviateur mexicain, que reposan bajo esa lápida. Nadie en el pequeño pueblo francés olvidó el episodio del aviador mexicano. En Calvados, el departamento al que pertenece Sassi, se venera a los canadienses que sacrificaron sus vidas para liberarlos. Además de los cementerios, por doquier hay calles, avenidas, monumentos y jardines en recuerdo de Le Canadien. Para los habitantes de Sassi, Luis, el mexicano, es uno más de sus redentores. Así fue como 60 años después de aquella tarde en que Luis Pérez Gómez perdió la vida, y gracias al amor permanente de la chica, de Dorothy, que fuera su novia en Canadá, el pueblo de Sassi honró su memoria y dio a la pequeña explanada en el centro del pueblo el nombre de aquel aguerrido oficial mexicano que había muerto en el cumplimiento de su deber. Luis Pérez Gómez fue uno de los millones de jóvenes que dieron su vida para derrotar a un régimen autollamado de la raza superior, de la raza dominante, y cuyo propósito explícito y declarado era esclavizar al resto de la humanidad. Sus acciones lo convirtieron en un vecino más del barrio de fantasmas, la emotiva crónica que el historiador Dave O'Malley hizo en homenaje a los más de 500 jóvenes del barrio otahuense Daglib, que no regresaron del frente. Su nombre está inscrito en el Memorial del Recuerdo que se conserva en el Parlamento canadiense y que cada septiembre se exhibe a la veneración pública en el gran vestíbulo del edificio. Pero además está grabado en el muro de granito del Museo del Programa de Entrenamiento Aéreo de la Mancomunidad Británica, localizado en Brandon, en Manitoba. Pues realmente aquí lo sobresaliente es encontrar cada día evidencias tan de alto impacto como es todo esto, los documentales que aparecen, como la misma revista de sucesos que está del año de 1943, y que a las nuevas generaciones de la familia Pérez Gómez, pues a algunos nos ha atraído mucho el documentarnos y leer, investigar, y pues todas esas cosas son para nosotros pues un orgullo, ¿verdad? Porque a lo mejor pudiera pensarse que la familia pues dejó en el olvido el tema de Luis Pérez Gómez piloto, ¿verdad? Pero no es así. ¡Qué energía de un tipo que sin dinero y con esas ganas de ser piloto, ¿verdad? Es un ejemplo tremendo, ¿verdad? Una fuerza verdaderamente admirable para dejar la familia y, bueno, pues, ¿qué más? En Canadá se venera la memoria de Luis. En México prácticamente no lo conocemos. Pero lo que hicieron heroicamente jóvenes como Luis Pérez Gómez fue y será trascendental. Como dijera Winston Churchill: "Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few." Thank you.
Thank you.